Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo han estado? Espero que se encuentren bien. Pues bueno, este es el tercer procedimiento para poder quitarle la cuenta de Google a nuestro Samsung Grand Prime modelo G531H, el cual, pues si ustedes ya probaron los dos primeros procedimientos y con ninguno les funcionó, pues esperemos que con este tercero y definitivo procedimiento les pueda funcionar. Pues bueno, si se dan cuenta, aquí ya no estamos en el procedimiento donde nos está pidiendo la cuenta de Google, la cual no sabemos. Tenemos aquí el cable OTG. ¿Se dan cuenta? Tenemos un cable OTG y la memoria, ya tenemos el bypass cargado, pero nos pasa que al conectarlo a nuestro dispositivo no nos detecta el OTG. Tal vez a ustedes ya les pasó esto, el cual pues se conectan su cable OTG, lo conecta y pues no los está reconociendo, ya que el firmware pues no es compatible para poder reconocer el cable OTG. Bueno, pues desconectamos el OTG y ahora les enseñaré este procedimiento con el cual vamos a utilizar tres archivos, los cuales se los dejo en la descripción para que se los puedan ustedes descargar, que es este programa que se llama CDSync, un firmware que le vamos a cargar y el programa de Odin. Vamos a abrir el programa de Odin. Una vez que lo tengamos abierto, vamos a ir a apagar nuestro equipo. Lo apagamos, se apague completamente. Esperamos a que termine de apagarse. Ok, ya vibró, ya nos apagó. Ahora vamos a hacer una serie de teclas, una combinación de teclas que va a ser la tecla de volumen abajo, tecla de power y la de home. Oprimimos al mismo tiempo estas teclas. Vamos a entrar al modo downloading. Cuando salga esta pantalla, nada más le vamos a dar volumen arriba y ya entramos al modo downloading. Ya estamos ahí. Ok, ya cuando estemos en el modo downloading, lo vamos a conectar a nuestra PC, a nuestro equipo. Lo conectamos y nos lo tiene que reconocer el Odin. Ok, ya no lo reconoció. Aquí ya nos dice COM4 el puerto. Si en dado caso que no se lo reconozca, también les dejo los drivers para que puedan descargarse los drivers y puedan reconocer los drivers en su PC. Normalmente los instala automáticamente, pero si no es el caso, se descargan los drivers y los instalan manualmente. Ahora, una vez que ya hemos descargado el firmware, que les voy a dejar en la descripción, lo vamos a buscar. Ok, ustedes lo buscan en la Ok, ustedes lo buscan en la carpeta donde lo hayan descargado. Yo lo tengo en esta carpeta. Y vamos a darle en abrir. Le damos en AP, en la opción de AP, y ahí lo vamos a seleccionar. Esperamos a que nos cargue el firmware, ya que lo que vamos a hacer es cargarle un firmware más antiguo al que ustedes ya tienen originalmente en su equipo, el cual lo vamos a hacer de esta manera para que así nos pueda hacer todo el procedimiento y le podamos quitar la cuenta a Google. Una vez que ya se nos haya cargado los archivos, el archivo, lo único que vamos a darle es en estar. Y si se darán cuenta, ya nos comenzó aquí en el Odin avanzar una línea en verde y también aquí en nuestro equipo ya nos está avanzando. Igual la misma línea, esperamos a que nos haga el procedimiento, esperamos a que termine y se nos reinicie el equipo. Ya va avanzando, esperemos que no tarde mucho. Perfecto, ya terminó de instalarnos, ya se nos comenzó a reiniciar el equipo. Una vez que comience a reiniciarnos, ya podemos desconectarnos el cable, ya que ahorita no lo vamos a utilizar. Y esperamos a que se nos reinicie el equipo nuevamente. Mientras no nos reinicia, ya podemos cerrar el Odin, ya que no lo vamos a utilizar. Ok, una vez que ya se nos reinició, vamos a darle en iniciar
y nos pedirá una cuenta de Wi-Fi, la cual vamos a poner. Bueno, en mi caso, pues yo ya la tengo configurada y ustedes ponen una cuenta Wi-Fi, le damos en siguiente, siguiente, y esperamos a que nos haga la verificación. Nos está haciendo la verificación. Mientras nos hace la verificación, bueno, ya lo está haciendo. Bueno, esperamos. Y se dan cuenta, nos seguirá pidiendo la cuenta Google, ya que esa ahorita les voy a enseñar cómo quitarla. Bueno, ya le cargamos el firmware. Ahora iremos al otro programa que se llama CDSync y lo instalamos. Le damos doble clic y comenzarán la instalación. Esperamos a que no lo instale porque es el programa que ahorita vamos a utilizar. Ok, una vez que se nos haya terminado de instalar, le damos en terminar y que se nos ejecute el archivo. Así que esperamos ahora que nos abra el programa de SideSync. Ok, ya nos lo abrió de en este lado. Nos va a salir esta pantalla donde dice que hay disponible una versión. Ya si ustedes lo quieren instalar, lo instalan, si no, pues yo en mi caso le daré a cancelar y ahora le daremos en iniciar. Ok, una vez que hayan instalado los controladores, ahora lo que vamos a hacer es conectarlo igual con el cable USB a nuestro móvil, así que iremos a conectarlo. Y nos saldrán esas tres opciones. Cuando nos salgan estas tres opciones, nos vamos a ir, vamos a usar la que dice internet, le daremos solo una vez. Nos saldrá esta pantalla que dice que nos dirigirá a las apps. Lo que vamos a hacer es darle aquí en el URL y le vamos a poner la dirección que les voy a dictar. HTTP dos puntos diagonal diagonal, le vamos a poner tutoriales cani.jimdo.com, luego diagonal FRP diagonal y le daremos en ir y nos conectará a la página para que descarguemos un archivo el cual vamos a utilizar. Esperamos a que nos conecte a la página para que podamos descargar el archivo bypass, para que podamos terminar con el procedimiento. Ok, pues aquí donde dice descargar le damos en descargar. Nos redirigirá a donde se encuentra el archivo que vamos a descargar. En esta parte lo que vamos a hacer es darle aquí en el archivo FRP Bypass, o si no, se nos reiniciará la descarga automáticamente. Bueno, en este caso yo no lo descargo automáticamente. Ahora le daremos en la parte de abajo donde dice favoritos, recorremos las pestañas y en donde dice historial, ahí dice historial de descarga. Le damos en historial de descarga. Aquí se encuentran los archivos o el archivo. Le damos en ajustes. Le damos en orígenes desconocidos, seleccionamos la casilla, tildeamos la casillita, le damos a aceptar e instalamos nuestro programa. Aquí le damos en rechazar, le damos a abrir y lo que va a hacer es que vamos a entrar a los ajustes del teléfono. Una vez que entremos a los ajustes, le vamos a dar en realizar copia de seguridad. Cuando estemos aquí en esta parte, le vamos a dar hasta abajo donde dice restablecer valores predeterminados, luego restablecer dispositivo. Eliminar todo y ya podemos desconectar el cable USB y ya se nos está reiniciando el equipo. Esperamos a que termine con el reinicio para que ustedes vean que efectivamente ya nos quitó la cuenta de Google.
después de que nos pase del logo de Samsung, nos comenzará a instalar las aplicaciones. En el principio es un poquito tardado, pero vamos a hacer todo el procedimiento para que ustedes vean que efectivamente sí nos quitó la cuenta de Google. Ya se nos está instalando las aplicaciones, esperamos un poco hasta que termine de instalarlas. Una vez que se nos hayan terminado de instalar las aplicaciones, le daremos en iniciar, bueno, o seleccionar nuestro idioma, y se dan cuenta en esta parte ya nos pide que conectemos una red wifi, ya nos deja aceptar el siguiente, aceptamos los términos, siguiente, y ya nos permite poner un nombre al dispositivo, le damos siguiente, aquí omitimos esta parte, omitir de todos modos le damos, o si ustedes quieren poner alguna configuración para proteger sus teléfono lo hacen, en mi caso yo no lo voy a hacer, le voy a dar siguiente. Aquí si tienen una cuenta de Samsung la ponen, si no pues le dan en omitir. Y aquí ya nos da el nombre del celular, que es el Grand Prime, el modelo es G531H. Le damos en finalizar y ya estamos dentro de nuestro equipo, ya lo vamos a poder utilizar nuevamente. Ya no nos pide ninguna cuenta Google y pues ya está. Este es el tercer y último procedimiento para que ustedes puedan quitar su cuenta de Google. Pues bueno amigos, espero que les haya funcionado este tercer procedimiento. No olviden comentar y suscribirse y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.